Bien, con el rector de la Universidad de Murcia, en el edificio de convalecencia, en su despacho del rectorado. Rector, muchísimas gracias por recibirnos. Ah, un placer, claro. Enhorabuena por el reciente nombramiento. ¿Cómo lo celebra usted? Pues una ilusión enorme y al mismo tiempo una sensación de recibir un peso y una responsabilidad también tremendo, que la alegría se compensa y hace ser muy prudente la alegría con la responsabilidad, pero no creo que hiciera nada. No sé, al día siguiente imagino me levanté, me fui a correr y a trabajar, o sea, no creo que hiciera nada especial. Y si hablamos de peso, hay que hablar de peso económico. ¿Es suficiente el presupuesto que tiene la Universidad de Murcia para afrontar los retos por los que aboga el nuevo rector? No. A ver, una institución como la universidad, tenemos la responsabilidad de ser la vanguardia, el motor que dinamice, que sirva al desarrollo de la región de Murcia. Si verdaderamente queremos que la Universidad de Murcia cumpla la función para la que fue creada hace más de 100 años, necesariamente necesita una financiación para, como digo, hacer frente a esos retos. ¿Qué va a hacer? La pregunta es obligada. ¿Qué va a hacer entonces el rector para conseguir mejorar ese presupuesto? Tenemos que ser capaces de mejorar la autofinanciación y eso significa que tenemos que ser capaces de llegar a proyectos de investigación con financiación adecuada que nos permita dar un salto de calidad. Al mismo tiempo, somos una universidad pública que cumple una función social. Y en ese sentido, pues hay que pedirle una coherencia a la institución política que crea la universidad. Si la creo y no se dota suficientemente bien, estoy frustrando la expectativa que los ciudadanos han puesto. Primero en los políticos que la crean y luego en la universidad que es el objeto creado. Hablamos entonces, doctor Luján, de una universidad que efectivamente cumple una función social y que también ejerce un poco, entre comillas, como empresa. ¿En qué aspectos se puede avanzar a día de hoy en la captación de esos recursos externos? Queremos poner el foco en la idea de que la universidad tiene que abrirse, tiene que salir y tiene que relacionarse de manera muy estrecha con la sociedad en general y con las empresas en particular. El tejido empresarial de la región de Murcia es enormemente rico y todas las empresas de la región, el tejido productivo, tiene que saber que su aliado natural es la Universidad de Murcia. O sea, al mismo tiempo, esto es una relación de feedback, la universidad necesita de las empresas. Un estudiante que ha pasado por una práctica en una empresa está mucho mejor preparado para hacer frente a las exigencias de un mercado de trabajo como el que tenemos en este momento, que es, valga la redundancia, enormemente exigente. Entre los últimos 10 candidatos al rectorado de la universidad, no ha habido ninguna mujer. ¿Por qué ocurre esto en una institución en la que, curiosamente, además, hay más mujeres que hombres a día de hoy? Y por lo tanto, sí que le preguntaría qué medidas va a tomar en este aspecto. Bueno, en último término, todo remite pues al hecho de que vivimos, espero que los últimos coletazos de una sociedad patriarcal, de una sociedad que ha minusvalorado la posición social, de la mujer. Tenemos que corregir esa situación. La universidad tiene que convertirse en vocera, en portavoz, en institución que permanentemente esté pidiendo, exigiendo, alertando sobre la necesidad de preservar en sociedad el valor de la igualdad de hombres y mujeres. No hay que distinguir hombre y mujer, somos personas y cada cual según sus capacidades. Yo creo que la gente se va a alegrar mucho de saber que el nuevo rector de la Universidad de Murcia tiene esas miras. Creo que es absolutamente necesario en la sociedad actual. Y vamos a seguir conociendo al rector, pero en otro sitio. Nos mudamos. Rector, nos vamos ahora al campus de la Merced. Muy bien, de acuerdo. Doctor Luján, habíamos dicho que nos cambiábamos de sitio, nos hemos venido de Convalecencia hasta La Merced. Estamos en un sitio que todo el mundo puede reconocer, no necesariamente El luego, claustro de derecho, ¿verdad? claro. Exacto. Si hablamos de alumnos, también tenemos que hablar no solo de estudios, sino obviamente de fiestas. Estoy hablando de las paellas que se celebran en el fiestódromo. Tenemos que recordar que hubo un caso muy desagradable de agresión sexual a una chica. ¿Qué va a hacer con las obras de la llegada del AVE? ¿Afecta esto de alguna manera a algunos estudiantes? A día de hoy entiendo entonces que el rector de la Universidad de Murcia mantiene contactos o quiere mantener contactos con todos los partidos políticos, también en previsión de lo que pudiera pasar en un año, o no solo por eso, sino simplemente porque yo creo que también es bueno que todos los partidos estén en comunión con la universidad, entiendo.